Gracias, Cirulillas, ¿cómo estáis? Soy Special K y estamos aquí en un nuevo vídeo de Star Wars, El Poder de la Fuerza. Lo dejamos justo por aquí. Acabábamos de... ¡Wow! ¿Cómo se me lagué aquí el amigo? Acabábamos de... ¿Por qué se ha movido esto y ahora ya no se mueve? ¡Yee! ¡Qué guapo! ¡Mierda, no te vayas! Acabábamos de encontrar al general Kota y le tenemos que llevar de vuelta... ¡Hostia! ¿Y este babo? Has aprendido el lanzamiento de sable. Pulsa no sé cuál, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. A tu casa, hombre. Toma por culo. ¿Esta peña? Toma. ¿Qué haces? ¿Me viene con una botella? ¿En serio me venía con una botella? El pavo está ahí, le tenemos que proteger. Básicamente para que no... No vienen a por mí, ¿no? Ah, vale. Para que no lo maten. Y tenemos que escapar de aquí, de la zona. Como lo sabréis. Como lo presupondréis. Y para ello tenemos que ir pues matando a los Stormtroopers. Matando a todo el que se ponga por el camino. Como tú. Dios. Vale, perfecto. Dos menos. Y de mientras el pavo pues va siguiéndonos. No sé dónde está ahora mismo. Ahí va. ¿Le veis? Y nos va siguiendo. Entonces tenemos que proteger y que no nos lo maten. Básicamente es eso. ¿Pero de qué vas? Flipado. Este es como los otros. Como os acordáis los de aquella... Los de la... El vídeo pasado, no, el anterior. Cuando tuvimos que matar al último Jedi. Los pavos aquellos que tenían como una especie de espada. Proteger al general Kota, ¿lo veis, no? Pues eso. Lo bueno es que a estos les pillas con la fuerza. Les mandas a tomar por culo. Y ya está, no hay problema. Por ahí viene el pavo. Vale, pues vamos a... De hecho, vamos a venir por aquí. No sé si hay mucha diferencia, porque total vamos a tener que terminar matándolos a todos igualmente. Pero eso, guay. En el último vídeo ya hicimos... ¡Hostia! Toma. Creo que no lo he matado, ¿eh? Creo que no. ¿O sí? Sí, sí lo he matado. Vale, guay. Mirad qué cantidad de peña viene por ahí. Y me están diciendo cosas por el intermegáfono. Pero... ¡Wow! Imperial congelado de carbonita. 2 de 10. Ah, ¿que tengo que congelarles? En plan... ¿Lanzarles contra cosas o cómo va? No me he enterado muy bien, sinceramente. ¿Yo para dónde tengo que ir? Para allá, vale, perfecto. General Kota, compañero, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá que te lías. Te lían y te lías y te lían a una somanta de pal. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Me están pegando los francos. Espera, que apunto. ¡No! ¡Para arriba, no! Los francos esos... Os doy una hostia que me quedo filipino, ¿eh? ¿Ya están? Sí, parece que ya están, guay. ¿Y este pavo? Ah, está en lleno de carbonita. Anda. Era para eso, para lo que me sigues, ¿verdad? Vale. Quieren que les llene de carbonita. A mí como me la suda un poco bastante. Vamos a pasar bastante de ese tema. Sobre todo porque tengo que andar mirando a ver dónde está la carbonita. ¿Quieres saltar, por favor? Míralos, qué majos. Bitch, please. Oye, el del franco tirador me está tocando bastante lo que viene siendo el nabo. El Naboo me está tocando bastante. Y mira, es que encima ahora tenemos hasta voladores, tío. Pero qué mierda es esta. Sigamos adelante. Espero que el general Kota me siga. Y voy a lanzarles esto, si puedo. ¡Madre mía! Vaya bolera que acabo de montar, chaval. Hay un par de ellos que me lo han, como se dice, esquivado. Pero bueno, no pasa nada. Tira por ahí. ¿Me sigues, no, pavo? Hostia, que se lo cargan. Ah, no, o vienen a por mí. Porque estoy viendo que poca hostia estará. ¿Dónde está? ¿Qué te crees que estás haciendo, payaso? Tira para allá. Y hay alguien más que me está atacando. Son aquellos... ¡Ay, Dios! Vale, un momento, ¿eh? Voy a dar toda la vuelta. Porque me lo veía de venir. Que iba a haber más peña por aquí. Tira para allá, cojones. Vale, soldado explorador de frenesí. O golpe de frenesí, o no sé qué hostias me ha dicho. Perfecto, ya voy controlando bastante mejor el tema de la fuerza, ¿eh? El tema del agarre y todo eso. Lo voy controlando bastante... ¿Dónde está el pavo este? Bueno, yo paso, ¿sabes? Porque al final va a spawnear a mi lado, como hacen siempre, y entonces no me preocupa. Toma. ¿Tú también quieres? No. ¡Ay, Dios! Bueno, por lo menos he conseguido tirarle, que de lo malo, malo... Vamos. Perfecto. Otro menos. ¡Ah! ¡Un bichaco gigante! Espérate. ¡Qué cabrón! Me lanza cosas también. Toma en toda la gaita, payaso. ¿Qué tienes que decirle a eso? ¡Tío, mierda! ¿Por qué me lanza cosas? ¡No me lances cosas! ¡Que no me lances cosas! Encima, desgraciado, 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 desgraciado.
¡Desgraciado! Ya está, puede ser, sí, vale. Toma. Espérate, porque hay un par de payasos que están aquí dando vueltillas. Y estoy un poco jodido. Espérate un momento porque este me está tirando cosas. ¡No me tire cosa! Uy. Solamente se lo he puesto encima, en plan, oye, aguántame esto, ¿sabes? ¿Quién coño más me está disparando? A ver tú, medio mierda, que no tienes ni media hostia. ¿Hay alguien más? Me cago en... ¿No les he matado? Igual les mando para allá, pero como tienen los autopropulsores. Por cierto, el general Cota ya está allí esperando, no sé si lo habéis visto, pero ya me estaba allí esperando. Ahora creo que vienen un par de malos malotes, en plan, a muerte. Que en realidad son igual de malos que el resto, porque ya os habéis fijado que a estos ya me los he cargado antes, pero en fin. Ven, ven. Míralos, es que se hace el chulo encima. Ven, 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 anda, ven. Eliminar a todas las fuerzas enemigas. Ven, anda, ven. No le puedo coger. ¡Qué cabrón! ¡Ah, si es que es un guardia de la sombra! Vale, pues de mientras voy a ir matando peña, si no te importa. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Pero de qué vas, flipado? Espérate, te vas a cagar. ¡Pepa! ¡No, qué cabrón! Voy, ¿eh? ¡No! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Hijo, encima se para las cosas. Desgraciado. Que te vayas a tomar. Aquello de allí que es. Por cierto, no he pillado un maldito holocrón en lo que llevo de... En lo que llevo de partida. Así que yo creo que sería energía infinita. Energía infinita sí, pero... ¿Dónde está el pavo? A ver tú, sombra de mierda, ¿dónde estás? Aquí, míralo. ¡Epa! Encima me la para, el tío cabrón. El tío cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es fuerte el pavo, es fuerte, sí señor. ¡Toma! 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 ¡Toma, muere! ¡Ay, Dios, que era un quick time event! Lo siento, lo siento. Te agarro otra vez, te agarro otra vez, no pasa nada. ¡Q! Como habéis visto, con todos los malditos jefazos, da igual quién sea, va a haber un quick time event. Con todos los malditos jefazos. Es una locura, muchacho. El ejército del emperador es infinito. Acabarás muerto. O peor. Y no habrás servido de nada. ¿Y no preferirías morir de pie que borracho en alguna cantina? No lo sé. Pero... tengo un contacto en el Senado al que le vendría bien tu sable de luz. ¿Dónde está tu nave? Pues ahí está. Conseguir todos los holocrones. Había 5 y no he encontrado ni uno. De hecho, por hacer no he conseguido ni los puntos de la fuerza. Tócate los huevos. Claro, porque para los puntos de la fuerza dependes muchísimo de... de los holocrones, entonces está complicado. ¡Sigamos! Me inquietaba que hubieras muerto mientras dormías. Ah, estoy empezando a desearlo. Hemos llegado a Kashyyyk. Esta misión es demasiado peligrosa. El planeta está controlado por el Imperio. Confiaremos en tu contacto. Confío en él. Me introdujo en la ciudad de las nubes y es un viejo aliado de la Orden Jedi. Pero solo tienes que saber que ahí abajo hay algo muy valioso para él. Consíguelo y tal vez te ayude a luchar contra el Imperio. ¿Qué debo conseguir? Paciencia, muchacho. ¿Nos han descubierto? No. El camuflaje está operativo. En ese caso, aterriza. Vale. En ese caso aterriza, pero no te mueras, compañero, no te mueras. Vale, pues vamos a dejar el vídeo por aquí, chavales. Ya sabéis que estamos haciéndolo por partes. Da igual que duren media hora, 40 minutos o 10 minutos, como ha sido este caso. Espero que os haya gustado. Por cierto, que quiero enseñaros algo. Ay, Dios, esas luces. Qué mal rollo. Pero bueno, cambiamos totalmente de sistema, cambiamos totalmente de ámbito. Mirad cómo mola donde estamos, tío. Mola muchísimo. Es increíble, la verdad. Pero antes de nada, quiero enseñaros algo. Y es que... ¿dónde era? Selección de misión... No, esto no. Mejoras de la fuerza, ropas. Ojito a este tema, porque podemos cambiar de ropa a nuestro personaje. Y literalmente es cambiar de personaje. Podemos convertirnos en un soldado de la República. En Luke.
en ponernos un traje de combate. Nos podemos cambiar a Ben Kenobi, o sea, Obi-Wan Kenobi del episodio 4. Estilo, el aprendiz secreto de Darth Vader con el estilo de la película de animación de Clone Wars. Maestro Jedi Plo Koon, Conde Dooku, Jango Fett, C-3PO, Caballero Jedi Anakin Skywalker, Darth Sion, Comando Imperial, Kit Fisto, Caballero Jedi Luke Skywalker de la última película, Caballero Jedi Obi-Wan Kenobi, tal tal, General Starkiller, atuendo de combate con capucha rollo Assassin's Creed, asesino, como una, si fuera un asesino Sith, armadura del Señor Oscuro. Coño, este parece Kylo Ren. Atuendo de exploración del templo. ¡Puedo ir como Darth Maul! ¡Dios mío, del amor hermoso! ¡Qué cosa más bonita! La amenaza fantasma, como Mace Windu, como Qui-Gon Jinn, como un cazador oscuro, atuendo de entrenamiento Sith, como un droide, supervivencia del desierto, equipo de entrenamiento, este ya lo hemos usado, acordaos, entrenamiento pesado, entrenamiento ligero, bata de combate, disfraz de cazarrecompensas y traje de piloto. Y hay un montonazo más que todavía tenemos bloqueados. Ponedme en los comentarios, ¿vale? Los que hayáis llegado hasta aquí, que me imagino que no seréis muchos, es una pena, pero ponedme en los comentarios a ver en quién queréis que me convierta. Yo solamente quiero mirar una cosa, quiero mirar a ver si me pongo a este pavo. Volverás al último punto de esto guardado. No me importa porque el último punto de guardado ya sabéis que es justo donde acabamos de caer. Entonces, quiero mirar a ver si tengo el sable doble. No lo creo, pero molaría muchísimo que tuviéramos el sable doble. Vamos a mirarlo, venga. Venga, carga, carga, maldito juego, carga. ¿Tenemos el sable doble? No, es el sable normal. Seguimos agarrándolo igual, como veis, pero nos hemos convertido en Darth Maul. ¡Dios, qué guapo! Hombre, esto lo que hace es... Seamos sinceros, esto lo que hace es perderte todo el tema de modo historia. Porque te ha cambiado el personaje literalmente. Te lo ha cambiado entero. Puede ser Luke, puede ser Darth Maul, puede ser no sé qué. Te lo cambia totalmente. No influye en la historia. En absoluto, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver que te vean como Darth Maul, a que te vean como Luke, no importa realmente. Así que quiero que en los comentarios me digáis a quién queréis, de todos los que, si no os acordáis, echad para atrás el vídeo, ¿vale? ¿A quién queréis que nos pongamos para ir de ahora en adelante? Podríamos usar uno por episodio incluso, molaría muchísimo. En fin, chavales, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, ya sabéis, que es especial acá, dándoos amor, forever. Adiós.